Hola, hola amigos. Bienvenidos al canal Desastre en esta nueva serie 34+1 y, empezando por la temporada de verano, como es costumbre en Forza Horizon 4. Vamos a hacer los trucos publicitarios. Estos son tres pruebas de habilidad que, normalmente son una señal de peligro, una zona de velocidad y una trampa de velocidad. El orden en el que se hagan da igual y el coche y tuneo elegido da igual, lo que hay que respetar es hacer lo que piden y en el lugar donde lo piden. Teniendo esto en cuenta, ¿para qué tardar más? Vayamos a por la primera y seré monotemático. Señal de peligro, la gran cumbre. Aquí tenemos que superar los 279 metros en un salto. Podemos romper antes lo que nos estorbe en el camino antes de llegar. Por ejemplo, tenemos una pared de piedras que nos puede restar algunos kilómetros al chocar contra ella. Si vamos justitos, es una opción a tener en cuenta. Vayamos a por la siguiente prueba. Zona de velocidad, Croft. Bueno, aquí tenemos una zona de velocidad en tierra y seguiremos usando el Jeep Trailcat porque es un coche que vale para muchas cosas, aparte de que lo podemos tener todos y es muy barato. Aquí tenemos que llegar al segundo radar con una velocidad superior a los 177 km por hora. Aconsejo empezar de arriba hacia abajo para arañar esa velocidad extra en esa última recta. Estamos tardando en ir a por la última prueba. Trampa de velocidad, Veslovsk. No nos podemos quejar tampoco esta temporada de lo que nos piden. Está resultando súper fácil terminar estos trucos. Ya sabemos que es una trampa de velocidad en tierra, pero hasta el Jeep Trailcat se atreve con eso y más porque piden muy poco. Solamente tenemos que superar en el radar los 225.3 km por hora. Y ya con esto, damos por terminados los trucos publicitarios de verano de la serie 35 y no remakes.